Partiendo de Colón, visitamos el Palacio San José. El argumento, defender la libertad. Entrando al Palacio San José.
Del santo patrono de la familia San José. El altar presidido por filmada, el altar. Y la comunidad.
fue construido por los tallistas españoles José de Lucera. Después los laterales, fíjate, los púlpitos. De agua bendita, fueron traídos de Génova conjuntamente con los pisos de mármol de 1857, fecha en la que arriban los azulejos País de Calais para la cúpula. La cúpula fue realizada por el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. Se destaca en la bóveda central la figura del Santo Patrono, complementada con las escenas bíblicas del pasado de la vida de Jesús. El jardín posterior, al centro cuatro bustos de mármol italiano que representan a Hernán Cortés, Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Marcan la intersección de la avenida de acceso con el camino al lago. Hacia el sur, dependencias que sirvieron para albergar la panadería, tahona y cocheras. La avenida principal marca el acceso posterior de la residencia, que fue el más... Este es el patio del Parral, ambiente secundario construido hacia 1853. Constituyó la entrada más utilizada de la época, concentraba las actividades de servicio, cocina, despensa, comedor secundario, dormitorios de empleados jerarquizados. También funcionaba el escritorio comercial. En este lugar se centralizaba la administración contable de las numerosas empresas y establecimientos a la vez del general Urquiza. El escritorio de su excelencia, como se lo denominaba entonces, generaba a su vez la presencia de personas que por diversas cuestiones económicas o personales concurrían a la casa. Muchas estaban obligadas a pernoctar en el lugar debido a las distancias y dificultades de transporte. El carácter impersonal de las habitaciones lo demuestra la falta de comunicación entre las mismas, ya que todas poseen sus aberturas al patio central. La residencia contaba con una guardia militar permanente, parte de la oficialidad se destacaba en este lugar, controlando el acceso desde las habitaciones ubicadas en el zaguán. El parral de hierro forjado fue construido por el artesano Tomás Benvenuto e instalado hacia 1861. En el magnífico soporte pueden observarse artísticas vigas adornando el enrejado. Algunas de las vigas plantadas en la época fueron enviadas por el naturalista Eduardo Holmberg. El brocal del aljibe es de mármol de una sola pieza con una ornamentación que realza su valor artístico. Las lajas del patio fueron traídas del paso del Hervidero en el río Uruguay y las restantes piedras de Spezia, Italia.
patio de honor, recinto principal comenzado a construir hacia 1848. El ambiente principal de la residencia está rodeado de una galería perimetral que se abre en arcos hacia el patio central, apoyados en sendas columnas toscanas. Para cada ángulo de la galería, el general Urquiza hizo pintar a Juan Manuel Blanes óleos de acciones guerreras en las que participó, las que fueron realizadas hacia 1856. El pabellón principal incluía las habitaciones destinadas al uso familiar. Las mismas se hallan comunicadas entre sí, con excepción del ala oeste, destinada a los huéspedes. Sala de recepciones, escritorio político, sala de juegos, comedor, dormitorios, baño, antesala, sala de costura, constituyeron el espacio íntimo de la numerosa familia que formó el propietario. Fue además el escenario de importantes agasajos efectuados a diversas personalidades que lo visitaron. En 1867, durante los festejos del Día del Santo Patrono, San José, un asistente describió la decoración del lugar. El primer patio, rodeado de un elegante peristilo, había sido destinado a ser la sala del banquete y baile. Las banderas de todas las naciones adornaban las columnas. Un rico tapiz cubría el piso. Un gran toldo interceptaba los rayos del sol y canastas de flores pendían del techo improvisado. La nobleza de los materiales empleados y las terminaciones de cimarrazos, molduras, paredes y ornamentación en general dan cuenta de un espacio en el que la calidad, la comodidad y lo más avanzado de la tecnología de la época se destacan en cada aspecto constructivo. La pintura de Blanes. Ah, Blanes es muy conocido. Sí. En cada ángulo la pintura de Blanes. Fue residencia del general Justo José Urquiza. La vivienda comenzó a ser construida hacia 1848 por Jacinto de Lepiane, para quedar concluida casi 10 años más tarde, dirigida entonces por Pedro Fossati, arquitecto italiano que le dio el carácter y la forma definitiva. Constituyó el lugar donde el general Urquiza conformó su hogar con su esposa Dolores Costa y sus numerosos hijos. En ella vivió los últimos 20 años de su vida, transformándola en centro de gravitación política, ya que desde esta casa dirigió los destinos de la provincia de Entre Ríos como gobernador y de la Confederación de Argentina en su carácter de presidente constitucional. En este lugar fue asesinado el 11 de abril de 1870. Tiempos con Sarmiento. Sarmiento lo vino a visitar. Entonces parece que lo consideraron árboles. Como una traición. Qué belleza, ¿eh?
observaron que las columnas están pintadas, que simulan tener relieve, que son lisas, es como que es una técnica que engaña justamente a la vista, o sea que simula ser una columna corintia con las hojas de acanto en la parte de arriba. Y en cuanto a los elementos que tenemos aquí son pancos. El que tengo mis dudas realmente que haya sido alguna vez utilizado sería este palco central, que estuvo destinado para el coro, o se adquirió, se compró con ese destino, pero seguramente lo pusieron allí y ha sido imposible de acceder a ese palco. Sí, en estos palcos de los costados es donde se ubicaban las damas y desde allí presenciaba la misa. Quizás hoy les sorprende, pero en época, sobre todo en época de duelo, este tipo de palcos se usaba mucho. Porque en todo es como que nos tenemos que remontar a la época. Esta sería la entrada posterior de la casa. Hoy mencionamos la entrada principal cuando hablamos de los comienzos de los trabajos en cuanto a la parte de construcción. Esta entrada era la que más utilizaba, la que resultaba ser más práctica porque por aquí ingresaban con carruajes, se estacionaban en el fondo. Entonces ustedes ya tuvieron tiempo de ir a las cocheras y de ver los carruajes que se exhiben. Ahí es el almacén. La construcción más alta, un palomar, que hay otro que enfrenta. Ustedes van a ver que el palacio está hecho con el concepto de simetría y un equilibrio en cuanto a la construcción. Salimos. Figuras de copones, de bustos, todos esos enormes de Carrara que son de espera traídos de Italia, ese material provenía de Italia. Tengan en cuenta también que Urquiza nunca había estado en Europa. Así que, como fueron muy importantes las sociedades que él conformó, con las personas que él se supo vincular, él tenía personas que... Esto es todo mármol, ¿no? De Italia. De Italia. Es un país de Europa que tiene la forma de una botella. Así es ese país. Esas dos habitaciones que ustedes vieron al ingresar a este patio, ahí se ubicaba parte de la guardia. No sé si vieron ese portón en la cual tiene iniciales y fecha posible de colocación. En cuanto a los hilos rasos, los vamos a tener en cuenta porque son todos distintos, y ustedes se van a dar cuenta de cuál fue la habitación más importante. ¿Por qué? Así la raza más trabajada, habitación más importante. En cuanto a los sistemas de iluminación, se iluminaba a vela, a querosén y lo hacían también a gas de carburo. Miren lo que es la cocina, en realidad como se usan hoy las cocinas, islas. Esta funcionaba leña y se ubicaba en el medio de la habitación para que se aproveche mejor el espacio. Muchas personas se podían ubicar alrededor y aquí es como que faltarían las mesas de trabajo donde se han incorporado elementos que a la época estaban en las otras dependencias. Como por ejemplo, el mortero, que servía para moler el maíz, para hacer distintos alimentos. Y esa piedra que ustedes ven en la esquina era utilizada en la tabona. Se usaba una piedra fija, quietita, que quedaba, y otra que era movida por el movimiento de los animales. Iban rotando, por ese rotamiento, por eso le estaba explicando, así movían el trigo, así hacía harina y así hacían el pan. Todo acá para. Y ahí se ha dejado el descubierto parte del revestimiento para que ustedes vean cómo venían los cañones. No son de época, tramos de época se exhiben en aquel mueble. Como por ejemplo, la sobadora, venía estirada en el bollo de masa. La masa en realidad se incorpora después, porque eran guisos, pucheros, sopa, las comidas típicas. En cuanto a los tendederos, servían tanto para colgar repasadores o para olear esa masa. Pueden acercarse a la vitrina donde se exhibe taquilla, de una forma de que todos tengan la posibilidad de olear. Amplitud en ese aspecto. Porque se conocen un poquitito. ¿Un poquito? Muy poco, porque iba a ser alusión a la colonia San José, que es la localidad que está vestida, o sea,
surge a consecuencia de la colonia San José. La historia importante la tiene la colonia San José, que es del año 1857. La intervención de Urquiza era la llegada de colonos suizos, franceses y saboyanos, que son los que se instalaron en la colonia, que son los que les enseñaron a nuestros antepasados de cómo trabajar la tierra, porque hasta ese entonces no se sabía. O sea, cómo fue organizada la llegada de estas familias, cómo las tierras fueron divididas en parcelas. Urquiza en ese aspecto se compromete a darle todos los elementos necesarios como para que se vaya manteniendo. Así que la colonia San José es otro aspecto importante de la vida de Urquiza. O sea, el tema del poblamiento, fomento de la inmigración, fundación de colonias agrícolas. Eso es muy, muy importante. Así que se antiguaron muchos los temas que se podían tratar acá. Por eso es que, y aparte el periodo importante con la organización del país, por eso es que fueron muchas las personas que lo vinieron a visitar y a consumir. Ahora vamos a ir en frente. Funcionaba la despensa. Y acá tenemos una pequeña bodega también. Hoy se exhiben los escritorios comerciales, que la parte de contabilidad en cuanto a las actividades comerciales la desempeña no en esta habitación, pero sí en una habitación contigua, que ahora en ese lugar hay una exposición transitoria conjuntamente con un museo de ciencias naturales de Concepción de Uruguay, que después ustedes lo van a poder pasar a ver. En cuanto entonces yo hoy les explicaba que las otras habitaciones que nosotros decían no nos acercamos, es donde vivían personas allegadas, colaboradores íntimos, donde hoy se exhiben objetos que fueron donados cuando esto pasa a ser museo, o sea, cuando deja de pertenecer a la familia, que eso fue en el periodo 1935-1936. Miremos un poquitito esas fotografías. Estas fotografías muestran al saladero modelo que Urquiza tuvo a orillas del río, en cercanías de Concepción de Uruguay. Santa Cándida se llamó ese saladero. ¿Cómo se trabajaba en un saladero? Porque como tengo chicos de todas las edades, se trabajaba como hoy se trabaja en un frigorífico. En un saladero es el lugar donde se matan los animales. Antes no se conocía cámaras y frío como se conoce hoy, o sea que la sal, que de ahí proviene la palabra de saladeros, la usaban como para conservarla. Entonces se faenaba ganado vacuno y también ovino, porque de las ovejas se aprovecha la parte de lana y telas, la cual Urquiza también tuvo fábrica de paños. Ahí podemos ver el casco de Santa Cándida, que en realidad, cuando deja de funcionar el saladero, pasa a ser un hotel. Hoy es, si ustedes van a Concepción del Uruguay, por ahí se acercan a la oficina de turismo y dicen qué es lo que podemos ver en esta ciudad, le van a decir Palacio Santa Cándida, que es donde en la época de Urquiza funcionó el saladero modelo o el saladero más importante, que en realidad se aprovechaba todos los elementos derivados y Urquiza le exportaba todo, como carne, como cuero, como cerdas, como pezuñas, y la grasa la derretían en esa olla que es original y servía para hacer velas y jabones que los hacían de distintos tipos. Hacían jabones hasta perfumados, con lavanda y bergamota. Así que, como les decía, el aprovechamiento era una manera integral. Se aprovechaba todo lo servido, como hoy en un frigorífico. Pero ya les digo, lo que variaba era la manera de conservación, en la cual él fue propietario de otros saladeros y en otros formó parte de sociedades. Como para mencionar otras actividades comerciales que Urquiza desempeñó, tuvo acciones en bancos, tuvo mensajerías, tuvo ingenios azucareros, tuvo yerbatales, cultivó el azúcar de la remolacha, el gusano de seda, realmente innumerables. Urquiza, podemos decir que para la época fue un adelantado, sumamente visionario y progresista para todo lo que él emprendió. Porque en nuestro país, la de la época en la cual entró a tallar, ¿no es cierto?, estaba todo por formar. O sea, la inteligencia de él o la habilidad para los negocios, eso favoreció, aunque él venía ya de una familia de dinero, pero el padre no se dedicó a tantas actividades como quizá. Vamos una con otra. Vayamos viendo los elementos que están dentro de las mesas de museos.
porque por ahí en esa habitación que es más grande, ahí nos volvemos a reunir. ¿Me parece? Yo les explico quiénes se hospedaron en estos dormitorios. Ya lo va a decir entonces. Ah, mira. Mira qué belleza esa. La porcelana es esa. No, si vuelve. Ya de Castellas, o sea, viene un 3 de febrero. Pero lo hace en el año 1870 y viene siendo presidente. ¿Qué pasa? Urquiza con Sarmiento, en casi toda su trayectoria, estuvieron enfrentados políticamente, porque Urquiza fue un caudillo federal muy fuerte. Él es oriundo de estas tierras, así que desde chico su papá iba a defenderlo. O sea, él nace junto con sus hermanos, o sea, en cercanías del palacio. Ustedes van a ver, si se dirigen hacia Colón, carteles que indican aquí nació el primer presidente constitucional. Yo les quiero mostrar a Juan Ajuel. Sentate por ahí y esperamos. La cama, qué chiquita. Es lo que está diciendo, que dormían así cogiditos. Claro, el baño para bañarse solamente. Que el esposo decide realizar es colocar el altar con la Virgen del Carmen, y fíjense que se ha dejado intacto los impactos de bala y la mancha de sangre. Acá cubierta con vidrio se conserva mancha de sangre. Impactos de bala, lo vemos allá arriba, lo otro es un clavo. En esa pared, después se ubican aquí, miramos hacia el frente, vemos más. También nos ubicamos desde acá y vemos hacia la otra pared. Entonces, es el propio mayordomo de una de las estancias. ¿El mayordomo? El mayordomo. Sí. Nicomedes Coronel fue la persona. Para que ustedes vean el grado de afinidad. O sea, esta persona lo traiciona. Por eso es que hablamos que toma la guardia e ingresa de una manera muy violenta hacia la habitación. Después les voy a mostrar muy bien el recorrido que tuvo que hacer Urquiza en busca de un arma, porque acá quien se encontraba era su esposa. Y dentro también del homenaje que ella decide realizar es colocar esa lápida de mármol. Que ustedes leen, ¿no es cierto?, ese texto, ella ahí lo condena a López Jordán, que en realidad López Jordán fue otro caudillo entrerriano, quién lo va a suceder a él como el gobernador, pero se considera el instigador de este movimiento, porque él no estuvo aquí en la casa. Pero en realidad, si nos basamos por ahí, en el juicio que se le hace a Mosqueira, que fue la única persona de este grupo que se apresó y se enjuició, y ahí es donde tuvieron la posibilidad de declarar todas las personas que vivenciaron, es cuando él explica y dice que en realidad los instructivos que él había recibido de parte de López Jordán era llevarlo bajo su presencia como para poder dialogar. Porque López Jordán quería estar en el gobierno y aparte no estaba de acuerdo con algunas medidas económicas que Urquiza había adoptado en el periodo de confederación. No, ya se conocía el sí, antes de Rotipo, pero ya en el 70, que es el año que lo mata Urquiza, ya se conocía el soporte papel. Entonces, acá en estas medidas se exhiben pañuelos, tiradores, el sillón en el cual estuvo sentado Urquiza. Si ustedes se acercan, van a ver
una fotografía con el torso desnudo, donde ven ustedes el tiro o cómo se va derramando la sangre aquí cerca de la nariz y las puñaladas que dan en el pecho. Parte de su prótesis dentaria, la mascarilla que se le realiza al rostro y las coronas fúnebres se exhiben en la habitación contigua. Porque esos son parte hoy de exposición transitoria, donde se exhiben objetos vinculados a la muerte. Así que eran personas de sumamente confianza en la que actuaron. ¿Y usted se sabía que le iban a matar con el talón también un momento? No, cuando él estaba sentado muy tranquilo, ahí en la galería, escuchando la música que tocaba las hijas, al ver de la manera que ingresaron, viene aquí con una con la manera que actuaron, se dio cuenta que... Thank you.
El Palacio San José fue la residencia del primer presidente constitucional de Argentina y gobernador de la provincia de Entre Ríos, General Justo José de Urquiza. En este edificio predomina el estilo italianizante con el criollo argentino derivado del colonial español. El Palacio San José, hoy Museo Nacional Justo José de Urquiza, se encuentra ubicado en el departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos, entre las localidades de Herrera y Caseros, a unos 30 kilómetros al oeste de Concepción del Uruguay. Su dueño original lo bautizó Posta San José, pero debido a la exquisitez para la época de su construcción, pronto los vecinos del lugar y los visitantes comenzaron a llamarlo Palacio San José. Originalmente estaba emplazado en una estancia de 2.500 hectáreas, de las cuales 20 estaban destinadas a parques, jardines y a una enorme quinta de frutales, en medio de los cuales se situaba el casco principal, construido en estilo renacentista italiano. La obra demandó 9 años de trabajos, entre 1848 y 1857, y fue recomendada inicialmente al arquitecto italiano Jacinto Delle Piane, quien abandonó la obra a poco de iniciada. Ante esta circunstancia, la obra fue confiada al arquitecto Pietro Fossati, quien fue asistido por su hermano de profesión escultor. La obra fue llevada adelante por talleristas, herreros, pintores y jardineros, todos traídos del extranjero especialmente para esta construcción. La planta principal tiene 38 habitaciones de gran tamaño, dispuestas alrededor de dos hermosos patios. Tiene, además, dependencias de servicio, una capilla, cocheras, una pulpería, un palomar que podía albergar hasta 650 palomas y hasta un lago artificial de unos 20.000 metros cuadrados donde navegaban veleros ligeros y a la vera del cual se realizaban suntuosas fiestas. El interior del palacio estaba decorado con buen gusto y elegancia, con cuadros y murales como los del artista uruguayo Blanes, quien pintó una serie de batallas en las que participara el general. En sus jardines hay bustos de hombres célebres como Napoleón, Hernán Cortés, Alejandro Magno y Julio César, y esculturas del entrerriano León Sola, quien realizara estudios en Italia, solventados por el general Urquiza. Cabe destacar que el Palacio San José contaba con servicios de aguas corrientes, que aún hoy funciona, cuya toma estaba en el río Gualeguaychú, distante a 2 kilómetros del lugar. Este tipo de servicio fue conocido en Buenos Aires solo a partir de 1870. En esta magnífica construcción se desarrollaron eventos históricos para la naciente República Argentina. Y allí vivió y también murió el general Urquiza, asesinado el 11 de abril de 1870. El dormitorio donde ocurrió el asesinato fue transformado posteriormente por su esposa en oratorio.